Qué onda, amigos? Ya se la saben, su compa Antonio la suelta Tuki Show. Aquí desde Mazatlán, Sinaloa, pueden ver a mis espaldas que ya está todo listo para recibir el carnaval de Mazatlán, amigos. Ya estamos tan solo a unos días. Ya saben, el ambiente, todo el cotorreo, amigos, se va a llevar desde aquí, desde el escudo, este que ubican aquí, a mis espaldas, por ahí lo están viendo, ese merito. Ese es el escudo, desde ahí, desde el escudo, amigos, hasta el área de los delfines. Todo lo cierran, hay diferentes entradas, por ahí por donde va el camión, viceversa, así, calle tras calle, hasta llegar a los delfines, amigos. Todo eso se va a celebrar el carnaval de Mazatlán. Se llena de templetes, por aquí voy a andar tocando, ya saben, si vienen a Mazatlán, por ahí me contactan, me buscan en algún templete, por ahí voy a andar. Ya saben, aquí están colocando los baños, y en los baños son totalmente gratis, amigos. La verdad, aún desconozco si van a cobrar la entrada o va a ser totalmente gratuita, ya que en algunas ocasiones es totalmente gratis, en ocasiones cobran 20, 30 pesos, a lo mucho 40 pesos, así que el acceso pues es muy factible, es muy fácil acceder aquí, amigos. Ya saben, en Mazatlán se va a llevar a cabo el Carnaval Internacional 2019, amigos, el gran festejo, por supuesto, aquí al área de la playita, miren, a la altura, a pie de mar. Por ahí hay mucho vientecito ahorita, rico, está el día soleado, pero rico, rico, amigos. Podemos ver todo este, que son los baños, amigos. Miren, aquí es prácticamente donde iniciaría, desde el escudo por acá, un poco más, están las rejas, para que ustedes ubiquen cómo es que cierran aquí en Mazatlán. Miren, acompáñenme, por supuesto, baño hombres y mujeres, miren, hombres y mujeres, el baño separado, claro, claro. Ya saben, amigos, en Facebook me pueden encontrar como Antonio Zazueta, en Instagram Antonio Zazueta MZT, en Twitter Tukituki 2015. Prácticamente, amigos, esta es la cerca que ponen, como pueden observarla aquí a través del video. Saben, su compa Tuki nos tiene informados, amigos, para todas aquellas personas que van a venir al carnaval. Los que no van a venir, no se pierdan los videos, no olviden suscribirse al canal, inviten a sus amigos, familiares, ya que les voy a estar transmitiendo varios videitos para que ustedes vivan la fiesta del carnaval de Mazatlán 2019, amigos. Podemos observar, así es como van a cerrar, amigos, la calle con estas rejas. Ya saben, el acceso es restringido y se la pasan bien a gusto, la neta. Se vive a todo dar con unas cervecitas que andan haciendo, festejando todo el show. El equinoccio, el renacer de los sentidos, amigos. Ya se la saben. Estamos. Aquí vamos por las calles de Olas Altas, amigos. Aquí donde se llevará a cabo el festival, todo el cotorreo del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019. Toda esta área es donde se ponen los templetes, como van a ver al transcurso del video, donde están colocando los templetes, pero aún faltan más. Y estas estructuras, amigos, este que es una especie de un ángel caído. Vean, si vienen aquí a Mazatlán, amigos, pueden tomarse todas las fotos que quieran, llevarse un bonito recuerdo de aquí de Mazatlán. Miren nada más, ya saben, hay muchos lugares emblemáticos aquí en Mazatlán. A través de mis videos, si los han observado, pueden ver que hay muchos lugares a donde ir. Por ahí están los carteles, Emanuel y Mijares, en la coronación de la reina del carnaval, amigos. Esa que será el sábado, próximo sábado. Ya saben, para que estén bien preparados. El sábado 2 de marzo, ya saben, la coronación de la reina del carnaval, perdón. Y aquí en Olas Altas, por la noche, se lleva a cabo el combate naval. Pueden observar que ya están poniendo los templetes, amigos. La Pacífico, pura cerveza Pacífico van a vender por todo esto, ya saben. Puros botecitos, amigos, para que estén
al pendiente. Por allá observamos en el fondo el mirador, amigos, y por supuesto la playita. Miren qué andan haciendo. Como pueden observar, amigos, todo esto se llena de personas. Se pone hasta el full, dijeran por ahí. Así que no se pierdan los videos porque yo se los voy a estar transmitiendo día a día para que ustedes se den cuenta cómo se vive la fiesta aquí en Mazatlán, Sinaloa. Pero claro, aquellas personas que puedan venir aquí a Mazatlán, pues mejor se vienen y la viven en persona. Mira, vemos a aquel muchacho que anda barriendo allá. La techumbre, el techo, el tejabán, ¿cómo lo conocen ustedes? Ya se la saben, amigos. Miren, ahí vemos otros de los lugares donde se pondrán a vender cerveza de la Pacífico. Y allá en el fondo, amigos, vemos los baños. Probablemente ahí están armando la estructura y la van a mover, amigos. Ya saben, aquí todos los días de carnaval, desde el jueves hasta el martes, no hay acceso a los carros, amigos. Por ahí vemos otro cartel del 90 Pop Tours. Por ahí que dicen OV7. Esta va a ser el 4 de marzo a las 6:30 p.m. Ya saben, en el estadio Teodoro Mariscal, amigos. ¿Qué andan haciendo Mazatlán, este paraíso? Tienen que venir a vivirlo ustedes mismos. Como les comentaba, amigos, estos son de los accesos que hay para entrar aquí en Olas Altas. Por allá cierran igual con reja, como se los mostré al principio del video. Y por todos estos lugares pueden ingresar al carnaval. Algunos lugares los tapan, algunas calles, pero hay otras donde sí se permite el acceso, ya que esté bien definido todo el asunto. Voy a venir a grabarles otro video para que ustedes ubiquen, amigos. Miren, si se quedan en este hotel, la siesta, pues se quedan prácticamente en la pura fiesta, amigos. ¿Cómo no? Aquí vemos la Pacífico que está poniendo otro templete, amigos. Aquí regularmente se le conoce como el Venadito. El templete del Venadito siempre es el más grande. Y todo esto se llena de personas, amigos. Probablemente aquí es donde va a estar el Chuy Lizárraga. En estos días se los voy a estar confirmando a través de los videos para que estén al pendiente, amigos. Ya se la saben. Aquí estamos viendo otro cartel de Los Ángeles Azules del viernes 1 de marzo a las 8 p.m. Por supuesto, en el estadio Teodoro Mariscal. Ya saben, amigos, les he estado subiendo videos del estadio mes tras mes para que vean cómo van los avances. Ahorita ya va el estadio muy, 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 muy bonito. Está quedando, amigos. Va avanzando la obra. Por supuesto, aún le hace falta, pero ahí va. Aquí vemos otro templete que están poniendo también. Aquí el Mazatlán, amigos. Y estas marisquerías que están aquí. Restaurantes, bares, alitas, de todo podemos encontrar por aquí, amigos. Y por supuesto, ya los baños gratis. Entrando aquí a Olas Altas, amigos, pues para que vean que el baño es totalmente gratis. Ya se la sabe, mi gente, que andan haciendo por ahí. Saluditos a toda la gente bonita de Chihuahua. De hecho, traigo un souvenir que me trajeron de Chihuahua mi compa Pedro Morales y mi compa Félix. La camisita que traigo por ahí del Chihuahuita, ellos me la trajeron. Muchas gracias. Ya se la saben, amigos, con todo el cariño. Son bien recibidos los detalles. Muchísimas gracias, los recuerditos que me dan. Recuerdotes, dijera yo. Pura calidad, amigos. Ahí vemos la mujer mazatleca. Y por acá otro de los monigotes que pusieron. Esta que parece una cabeza de dragón. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Yo se los muestro a través del video. Ya saben, yo no soy el Google, pero yo les muestro, amigos. Hay que ser originales. Así soy. Miren qué bonita. Y bien, amigos, ahí vamos a quedar con un videito más. Ya saben, con su compa Tony se suelta Tuki Show. En esta ocasión, como vieron en el video, le mostré el área donde se llevará a cabo el carnaval. Bueno, donde se festeja de noche. Aquí también se lleva a cabo el combate naval, amigos, en esta área que les mostré. Ya saben, desde el área de los delfines hasta el escudo se cierra por las calles alternas y obviamente por la principal. Hay entrada aquí para disfrutar de las fiestas del carnaval, amigos. Ya se la saben, ya se la saben. Miren nada más. Ya saben, toda esta área es el área de Olas Altas, amigos. La verdad, se pone el ambiente a todo dar, cómo no. Por supuesto, amigos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Compartan el video, regálenme esos likes.
Ya saben, dijera el Mauro RG por ahí, un like es un kilo de ayuda. ¡Ánimo! Y son de las cosas, amigos, que se viven aquí en Mazatlán, Sinaloa. Lo bueno apenas está por empezar, está por iniciar, está por comenzar toda la acción, todo lo bonito, todo lo bonito. Miren, la mujer mazatleca, por supuesto, amigos, los monumentos, pueden venirse a tomar las fotos que ustedes quieran en los monumentos, amigos. Hay muchos, muchos monumentos. Y ahorita aprovechando que pusieron estos monigotes, que así los llaman, del carnaval, pues pueden aprovechar y se toman la foto. Ya saben, en el área de olas altas, por el día está el acceso permitido. Ya en la noche, cuando se lleva a cabo todo el festival, el ambiente, todo lo que da, pues sí cierran. Y como les decía al principio del video, en ocasiones cobran 20, 30, a lo mucho 40 pesos. Y vale la pena, amigos. Se la llevan, se la pasan muy, muy bien. Ya saben, soy su compa Antonio Sosueta, Tuki Show. Nos estamos viendo en unos días con un próximo video. ¡Ánimo!